Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de entrevistas Fresh News. Hoy volvemos a tener una entrevista diferente ya que nos teletransportamos a Gijón. La invitada de hoy es una chica de Chano, una chica que reside en Gijón y que se llama Silvia. En primer lugar, Silvia, queremos agradecerte tu predisposición por atendernos en esta entrevista y bueno, quería que nos contaras un poco sobre ti, para conocerte un poco. Hola, soy Silvia Álvarez Ramón, nací aquí en Gijón, llevo toda mi vida viviendo en esta ciudad, pero yo me considero mitad asturiana y mitad fornera. ¿Conoces nuestro canal y qué vinculación tienes con el Valle de Fornera? Sí, conozco vuestro canal, os sigo en redes, me parece que es un trabajo súper chulo lo que estáis haciendo, es una manera diferente de conocer al Valle de Fornera y la gente que formamos parte de él. Y mi vinculación con Fornera es porque mis padres los dos son de Chano, mis abuelos los cuatro eran de Chano, mis bisabuelos eran fornelos, así que todo mi árbol genealógico es fornelo. Quería saber si estarías dispuesta a vivir en Fresnedelo y por qué. Si viviera a Fornela, iría a Chano, que es mi pueblo, pero de momento me quedo en Gijón y luego veremos dónde acabo, si en Fornela, si en Gijón o dónde. ¿Qué sería lo primero que le pedirías al ayuntamiento de tu pueblo para tener algo que creas que es de necesidad en el pueblo? Yo pediría lo que pedimos la mayoría de los fornelos, lo que habrá pedido ya Vicente el alcalde, y es una buena red de telefonía móvil y de conexión en internet, y sobre todo ahora que hay mucha gente que está teletrabajando, pues si esas dos cosas funcionaran bien, seguro que habría gente teletrabajando desde el Valle de Fornela. La primera medida que tomaría si fueras presidenta del gobierno. Bueno, yo lo primero que haría sería recortar encargos políticos porque considero que es un gasto superfluo tener tantos vicepresidentes, diputados, asesores, ministros y tendría mucho más en cuenta los autónomos que son los grandes olvidados y perjudicados siempre y realmente ellos son los que generan los puestos de trabajo. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? La tortilla, para mi gusto, siempre con cebolla. Ya que hoy en día nos encontramos a día de hoy, ante una pandemia mundial, quería saber un poco la opinión que tienes tú a nivel general de todos los sectores de esta pandemia. El COVID nos ha quitado muchísimas cosas de vivir. Yo, personalmente, lo peor que he llevado es no poder estar al lado de los míos, no disfrutar de mis hermanos, de mis cuñados, de mis sobrinos, y ha sido duro los cumpleaños a través de videollamadas, el no poder estar juntos en las fiestas del 15, Navidad, ahora también en Semana Santa separados. Pero bueno, hay que hacerlo así por el bien de todos. Vamos a cruzar los dedos de que mayo sí nos dejen y iremos a Chano a celebrar todo lo que no pudimos celebrar en el 2020 y lo que tenemos que celebrar de lo que llevamos del 2021. Uno de nuestros anteriores entrevistados dejó una pregunta y fue que si estarías dispuesta a celebrar unas fiestas como las que se celebraban en los años 2000. Sí, sí, sin problema. Si necesitáis gente que os eche una mano para las fiestas, podéis contar conmigo, que me apunto. ¿Qué pregunta dejas para nuestro siguiente entrevistado? ¿Qué crees que deberíamos de mejorar para atraer más turismo al Valle de Fornela? Desde el equipo de Fresh News, Silvia, queríamos agradecerte otra vez que hayas hecho esta entrevista. Esperemos que hayas estado a gusto y que a toda aquella gente que nos esté viendo y nos esté siguiendo, que esperemos también que les guste las cosas que estamos haciendo y seguimos para más. Bueno, fornelos, pues este culín va por vosotros. Espero veros pronto por el valle. ¡Chao!